Hola amigos, bienvenidos a Brawl Star. Hoy vamos a hacer algo que tú no quiero que hagas o no debes hacer. Ya sabéis que dentro de poco va a merecer la pena guardar las cajitas del pase. Y es que además hoy lo que vamos a hacer es todo lo contrario. No vamos a guardar las cajas, vamos a abrirlas. Como estáis viendo, tenemos aquí varias recompensas, 20. Y además tenemos una misión con este personaje en concreto, con este Brawler, en el cual vamos a terminar de coger esos puntillos y vamos a tener 22, ¿vale? Y lo vamos a abrir. Ya sabéis que tenéis que guardar porque dentro de muy poquito tiempo va a salir una cosa que no sé si lo habréis visto, no lo habréis visto. Si no lo habréis visto, os dejo ese gusanillo para que sepáis que van a meter una cosa que merece mucho la pena guardarte las cajas. Está todo el mundo guardando cajas, pero bueno, si eres nuevo en Brawl Stars, pues que sepas que te va a merecer la pena. Te dejo ahí el spoiler un poquito por si no eres jugador habitual de Brawl Stars, para tampoco reventarte la ilusión, ¿no? Que te lleves esa sorpresita. Así que nada, estamos por aquí. De momento el equipo jugando con random, bastante decente, me sorprende. Los equipos de random normalmente me dan pánico, pero en esta ocasión parece que vamos a poder ganarla fácil. Vale, de momento por aquí, no problem. Aquí creo que hay otro escondido. Uy, casi le meto así detrás. Yo creo que se ha dado por vencido ya el otro equipo directamente. ¿Cuál es vuestro brawler favorito? Siempre hay algunos favoritos, aunque juegues con todos, siempre hay alguno que es un poquito más favorito que otro. Vale, aquí vamos a salir ya directamente a ganar. Tenemos 6, este tiene 4, el otro tiene 1. Súper fácil. Yo creo que el otro equipo directamente está rendido, ¿no? Típico equipo de random, de hecho que se quedan todos quietos. Uf, eso me da una rabia, tío. Me da una rabia eso. Nos cortamos las manos. Estrella del partido. Ni tan mal. Ahí tenemos 250 puntazos que se van a sumar aquí. Y vamos, ahí tenemos 22 cositas para abrir. Y aquí tenemos también para coger esto. Esto es lo que tenemos que hacer ahora, meter un nivel, pues sobre todo por el tema de los gaches, que nos hace falta ya cositas, ¿vale? Tenemos ya necesidad de tener cositas. ¿A qué brawler le podemos meter? Esto estaría bueno ponerlo en directo también para que podáis elegir, tío. Para que me podáis decir, pues esto o lo otro. Pues mira, vamos a coger a Colette. Colette ahora mismo es una de las más chetadas que hay en Brawl Stars. Con diferencia. Yo creo que es una de las tres brawlers más chetadas que hay. Así que vamos a ir, vamos a subirla de nivel. Por aquí está, ya sabéis que es una brawler increíblemente difícil de conseguir. Vamos a meterle el upgrade a nivel 7 y desbloqueamos el gache, ¿vale? O gache, como quiera decirle. A mí es que me gusta más decirle gache. Y vamos a preparar el opening. ¿El opening cuál es? Pues tenemos cajas, mega cajas, tenemos de todo. Vale. Ojito que tenemos algo interesante. Primer gache de Pige Spinner de Dynamite. No me esperaba que me tocara aquí en una caja RAM. ¡Ojo! Pero bueno, ¿qué pasa aquí, tío? ¿Esto qué es? Mucha gente me dice que no le está tocando nada en las cajas. Y yo es que esta season estoy flipando, tío. Me están saliendo brawler mítico, me están saliendo de todo. ¿Habéis visto una caja random que me ha salido gache? Tenemos Big Box y Mega Box. Qué locura, tío. Vamos a coger dinerito, vamos a coger el pin de Bell. No sé cuál utilizar ya, tengo un montón. Vamos a abrir esta cajita también, Mega Box. Mr. P, Colette. Mira, es que es por hablar y no te toca nada, tío. Siempre es que habla y dice, oh, que me está saliendo de todo, qué suerte estoy teniendo. Automáticamente lo gafas, ¿vale? Tienes que llorar, porque como no llores, es que no te sale nada, de verdad. Vale, pues a ver a qué brawler le metemos. Nani no, Pan está bien, Bea también está bien, Byron también está bien. Está complicado. Vamos a meterle a Colette. Ya que estamos, vamos a meterle. Vamos a abrir otra normal, otra cajita normal. Jackie, bueno. Y pam. Otro pin. La verdad que Belle tiene unos pins brutales, ¿eh? Yo creo que una de mis cosas favoritas de esta pase de temporada, que son los pins del brawler de la temporada. Vale, ahí tenemos Barley. Creo que me va a tocar cosas muy épicas, creo. Aquí tenemos otra cosa épica, espero que sea épica de verdad. Otro gache de, bueno, Bull. Nada mal. Tres cajas, tres. Vamos con la Mega Box. 220 de pasta.
9 PowerPoint de rico. Es la mejor caja en la que peor cosa va a salir. Con diferencia, ¿eh? En la Megaball, la mejor caja en la que peor cosas salen, tío. Siempre, este pase de temporada es que siempre me está pasando lo mismo. Vale, estamos a punto de completarlo ya, de hecho, ¿eh? Lo vaya a ver, que vamos a punto ya. Si tienes el pase es muy fácil porque te incluyen misiones diarias, te ponen un montón de cositas. Merece mucho la pena, ¿eh? Yo creo que es uno de los juegos que más merece la pena. Brawl Star, en comprar el pase de temporada. Además sale barato, $6. Vale, aquí tienen que tocarnos cositas tochas ya. Esto no puede ser. El Timo, Rico, Rosa, venga, aquí es la última. Aquí está la última. Qué suerte tengo, tío. Qué suerte tengo, tío. Aquí está la de Tara. Vamos. Y otros 400 puntazos. Nada mal, ¿eh? Bastante guay. Vamos a abrir. De hecho, si me toca otra cosa guay, dejo la Mega para más adelante. Para ese evento, cosita nueva que van a meter, que os he dicho. Rosa, Bell. Vale. Vamos a abrir esta Big Box. ¡Ojo! ¡Ah! Vale, es una especial. Y vamos a meterle a Colette. Y vamos a probarla, ¿no? Vamos a probar el gadget este nuevo que nos metió por aquí. Aquí está, vamos a darle. La subimos de nivel ahora también. Aquí, como estáis viendo, ya hay una Mega Box más. Y lo bueno que tiene es que cuando completa el pase, tienes esta caja prácticamente infinita, ¿vale? Hasta que tú quieras. Así que nada, vamos a ver este brawler. Vamos a Colette. Vamos a meterle el upgrade y vamos a seleccionar el gadget. Vale, pues nada. Vamos a probarla. Vamos a probarla en modo gema, por ejemplo. Mi modo favorito. Nada mal. Está hiper mega chetada, ¿eh? Colette. Vale, tenemos al primo ahí que lo vamos a reventar. ¿Dónde está el primo? Está oculto por aquí. ¿Vio? Tiene miedo el primo. Vale, este primo tiene que estar a punto de caer por ahí. Ahí está. ¿Cómo ha aguantado esa, eh? Venga, venga, random. No me decepcionéis, tío. Vamos, random. Qué abuso, es que este brawler es un abuso. Este brawler es un abuso, tío. Esto es un abuso. Venga, Rosa. El otro equipo me da un coraje cuando se rinden tan fácil, tío. Es que cómo no se van a rendir. Si lo piensas bien, cómo no se van a rendir, tío. Qué abuso, tío. Qué abuso de Brawler, tío. Esto es increíble. Jugador estrella del partido, normal. Es que vaya abuso de Brawler, tío. Y vamos a probar alguno nuevo que tenga los gadgets también. ¿Cuál era, tío? El Dynamite. Dynamite también tenía, ¿no? ¿Cuál era? Vale, Fidget Spinner. Vale, venga, vamos a probarlo. Vamos a probar Dynamite. Vamos a probarlo en este modo de juego también. Qué abuso, es que Colette es un abuso, en serio. Te recomiendo cuando lo veas en la tienda o lo que sea que te lo pilles, porque es que es de las tres mejores y es que es un abuso, es que es un abuso. Es que los rivales se rinden. No he visto otro personaje con el que el rival se rinda en la partida. Lo random es que juegas muchas veces en plan, tú juegas normal y ellos están ahí pasando el tema o farmeando puntos, las misiones de darle a seguir a jugar y no están ni jugando ni nada. La verdad que es un poco extraño. Vale, vamos a probar el gache. Está bastante guay. Dynamite es un brawler que a mí me gusta mucho porque es muy troll. Es muy troll, tío. Para algunos modos de juego en específico es buenísimo. ¡Oh! ¿Quién me ha matado? ¿No lo he visto? Ah, seguro que me ha matado la burbuja del rival, tío. El globo.
Vale. Por el mío. Por el mío, ¿dónde va? ¿Dónde te crees que 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 va? ¡Ojo! ¿Cómo se la ha hecho ahí? No te creo, tío. Se la ha hecho de lujo, ¿eh? Venga, tío. No te creo. Vamos a perder la partida. No te creo, tío. ¿Veis la diferencia entre Colette? Es que Dynamite es muy bueno eso, pero... no me va a dar tiempo a llegar. Vamos a tirar el Fiji Spinner. Está muy chulo, tío, este gache. Pero bueno, este personaje es que el que ha sido la estrella del partido ha sido espectacularmente bueno y mis compañeros era como que iba yo, después iba otro, después iba otro. No iban jugando, no iban atacando nunca los tres juntos. Es un poco extraño. Así que nada, por aquí no tenemos ninguno para subir de nivel. Sí, aquí tenemos a Karp. Vamos a darle, vamos a subirlo. Y creo que ya está, ¿no? Cole es el personaje que tengo más chetado de momento, que está bastante guay. Vamos a probarlo a Cole. Además vamos a hacer una cosa, vamos a probar a Cole y vamos a abrir lo que tenemos en el resto de cosas. Tenemos el resto de cosas, vamos a abrirlo. ¿Vale? Ya que estamos, me lanzo y lo abro, tío. Ya que estamos, ¿no? Vale, a ver los compis si son un poquito troll o no son troll, ¿vale? De momento tenemos ahí a Tick, que es un trollazo que flipas. Lo vamos a cepillar. Los compañeros son bastante malos, así que me voy a concentrar. Están los dos aquí en base, defendiendo, en vez de atacar y eso. Así que me voy a concentrar, ¿vale? Vamos a jugar a ganar la partida, no puedo perder otra partida, tío. No puedo perder otra partida, tío. Me voy a concentrar y voy a jugar bien. Ya tiene las 7 gemas, no puede ser. Compañeros, tío, en serio, ¿qué hacen? Estoy viendo al compañero, ¿no? No puede ser, tío, me tengo que hacer esta partida. Ah, compi, aguanta, compi. ¿Y el otro? ¿Dónde está el otro? Mira el otro aquí defendiendo, tío. ¿Qué haces? ¿Qué estás defendiendo ahí? Venga. Ah, me he cortado la progresión, venga. Vamos. Esto tenemos que ganarlo, no puedo perderlo, tío. Los compañeros que flipo, tío. Están atacando ahí, recuperando, que tienen 9 gemas y están detrás, defendiendo, disparando detrás del otro, pues si no lo están matando, tío. No sé, mucha gente es como un poco extraño. Ya sabéis que si queréis jugar en equipo tenéis tanto el club como Discord, ¿vale? Para encontrar compañeros. Así que nada, os he prometido que vamos a abrir esto. Vamos a abrirlo, nuevo pin de Bell. Ya no sé ni cuántos tengo, vamos a mirarlo ahora. Pero son un montón. Y saldrá algo decente. Espero que me deje la pena ya que vamos a abrirlo. De momento, Cacafuti. Por 200, tenemos un montón ahí de... Tenemos 800, creo, ¿no? Pues han salido 400, 200 y 200, tenemos 800. Vale, tenemos coin, powerpoint... Nada, mala idea abrir las cosas. Pues bueno, pin de Bell tenemos. La skin esta que está guay, ahora después la última. Tenemos este pin, 1, 2, y tenemos nosotros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13. 13 pin. Si os gusta alguno en concreto, ponedmelo en los comentarios y lo pondremos, ¿vale? Ya ahora mismo no me acuerdo ni los que tengo, pero si os gusta alguno en concreto, me lo decís y lo ponemos. Así que nada. Ya sabéis, guardaros las cajitas, no hagáis esta locura. Y vamos a farmear puntitos. Tenemos 6.846 copas. Llevamos jugando, pues,
creo que son 2 meses y medio. Esta cuenta es nueva, ¿vale? Y lo único que estamos comprando es el pase, no estamos comprando nada más. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el siguiente. Un abrazo. Chao, chao.